Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Hans Niemann acaba de firmar una obra de arte, una eh, partida absolutamente espectacular contra el gran Anish Giri en un torneo que ha preparado él, en Hans Niemann, que ha denominado Hans Niemann contra el mundo. Esta partida la ha jugado el 9 de agosto del 2024. Es una partida tremendamente interesante, no tanto en la apertura ni en el medio juego como en el final, que vais a ver que os va a sorprender muchísimo, pero eh, también hay que decir que es una partida muy bien jugada por parte de Anis Giri y de una enorme precisión. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con una apertura muy fina, un medio juego también muy fino, pero en el que ya empiezan a aparecer detalles súper importantes que Niemann aprovecha de una manera eh, mágica, absolutamente mágica. Así que venga, vamos a ver la partida. Niemann conducía las piezas blancas y. Anisgiri piezas negras e4 c5 nos encontramos en la eh, defensa siciliana d6 d4 c por d4 caballo por d4 caballo f6 caballo c3 a6 defensa variante Neidorf una de las más agresivas y de las más complejas no recomendada para jugadores principiantes alfil d3 e5 caballo d e2 todo esto ultra teórico Alfile 7, Anis Giri continúa con el desarrollo de sus piezas en roque corto. Alfile 6, y bueno, aquí se han ensayado distintas opciones, pero la que elige Hans Niemann es la que mejor ha puntuado estadísticamente. Es la jugada F4, es la jugada yo creo que más natural en esta posición. Caballo G3 también se ha ensayado con la idea de llevar el caballo a la casilla F5, pero parece que esta jugada F4 es algo más incisiva, algo más precisa. Y así fue como jugó Hans Niemann. En Roque Corto, A4, Dama C7, Rey H1, una jugada profiláctica que se anticipa a posibles temas de jaque con la dama y que el caballo pueda venir luego a molestar en la casilla F2. Es muy habitual en este tipo de posiciones, de, eh, de posiciones de siciliana en, la, en las que hemos jugado F4, por ejemplo, en el Grand Prix, también es muy habitual. Caballo D7. Alfile 3 y Torre hace 8. Esta jugada ya sí que constituye una, una novedad en esta posición, nada tampoco del otro mundo, la partida está muy equilibrada y podemos decir que la apertura ha llegado a su fin. Es una apertura que se ha jugado de manera muy precisa por parte de los dos jugadores y en la que la estructura de peones central ya nos está empezando a definir cuáles van a ser los, los planes de eh, cada uno de los bandos. Por un lado, eh, Hans Niemann ha avanzado el peón a F4. Esto... Genera una debilidad en el peón de E4. Ahora este peón podrá ser eh, fruto de distintos ataques por parte de los caballos. Este caballo podrá saltar a C5 y presionar sobre este peón. E incluso, si en algún momento se abre la columna de, e, se podrá reforzar la presión contra el peón. Con una posible torre en la casilla E8. Por lo tanto, este va a ser uno de los primeros objetivos estratégicos para Anisgiri. Y por parte de, de Hans Niemann tiene distintos planes a su, a su favor. Por un lado, vamos a mover esto aquí. A ver, aquí, vale. Por un lado te decía, lo más natural, lo más sencillo en este tipo de, de posiciones es eh, tratar de poner presión a través de la columna, cambiar en el momento adecuado y que esta torre pues, se pueda incluso desplazar por la tercera fila y jugar sobre todo al ataque contra el enroque eh, del rey negro. Pero también. Hay algunas sutilezas desde el punto de vista posicional en el flanco de dama que Hans Niemann vamos a ver que ha tratado de explorar ahora ya en la jugada número 13, esta jugada, este avance del peón A5 que trata de fijar esta debilidad. Este peón de B7 ahora podrá convertirse en un objetivo puesto que no puede liberarse sin generar un, eh, una, un nuevo problema en el peón de A6 que quedaría sin protección. Esto es lo que denominamos, que lo he explicado en el último vídeo que acabamos de, de, de publicar aquí en el canal, una estructura de peones inflexible. Te invito a que veas ese vídeo porque es muy útil para ti. Y así ha sido, como digo, como ha jugado Hans Niemann. De momento partida muy equilibrada, sin sobresaltos. Sí que se ven los planes, sí que se ve que ya va a empezar a haber mucho contacto entre las piezas, pero nada del otro mundo. Torre de FAE8. H3, nos adelantamos a posibles saltos del caballo como te decía antes H6, dama E1, la dama viene bueno, esta es una jugada multiusos, puede venir la dama a G3, H4, fundamentalmente a jugar eh, al ataque en el flanco de rey, pero también incluso puede venir a F2 con un doble objetivo ¿no? con controlar bien las casillas negras, poner presión sobre este punto, sobre el punto G6, P6 perdón y, y propiciar eh, un incremento de la presión en la columna abierta F cuando se, se abra definitivamente. Bueno, seguimos adelante. Dama E1 es lo que estábamos comentando. Caballo C5, una jugada natural en esta posición. Dama G3. Caballo H5. Parece que no está pasando nada. ¿eh? Ya sé que parece que no está pasando nada. No hay nada espectacular. Pero tened un poquito de paciencia porque vais a ver un final... Mmm, muy muy entretenido y muy fino jugado por parte de Hans Niemann. Dama F2, E por F4, Alfil por F4, muy fina también esta jugada, que yo creo que hay que comentar, porque parece que lo natural en esta posición es cambiar con el caballo, pero eh, Hans Niemann interpreta con muy buen criterio que en esta posición, tras caballo por caballo y alfil por caballo, eh, el blanco es verdad que conservaría la pareja de alfiles, pero es inferior la pareja de alfiles en esta posición a esta. Es decir, a caballo por f4 como sucedió en la partida. El caballo es preferible al alfil en esta posición porque toda la estructura del blanco está eh, dirigida a aprovechar los saltos de los caballos. Por un lado, el salto a d5 con el caballo de f o con el caballo de d y luego también tenemos una casilla fuerte, un punto fuerte en la casilla b6. Por lo tanto, muy buen criterio por parte de Hans Niemann. Alfil de 8, caballo de 5, dama de 7, dama de 4, se produce este cambio, estamos llegando ya al, al momento clave, alfil por D5, caballo por D5, dama E6, dama B4, esta es una de las consecuencias del avance del peón A5, que ahora eh, el peón de B7 puede ser vulnerable, no todavía porque está bien defendido, y es difícil en este momento desalojar a este caballo, pero cuidado que en el momento en el que este caballo se mueva, pues podemos entrar en la casilla B7. Como consecuencia de todo esto, el peón, sobre el que hay una buena presión por parte del negro, como te explicaba hace, hace tiempo, eh, el peón está siendo defendido de manera indirecta, porque para capturar este peón tendríamos que mover el caballo con negras. Y como consecuencia el peón perdería su protección. Dama G6, torre F3, torre F8. Esta torre pues simplemente viene a doblarse para poner presión sobre este punto, sobre el punto F7, alfil G5, torre G3, dama E6. Dama D4 y G6, y hemos llegado al momento clave. Esta sí que podemos decir que es la primera gran imprecisión por parte de Anis Giri, y tenemos que detenernos y darnos cuenta por qué. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que está mal de repente en esta posición? Partíamos de esta posición completamente equilibrada en la que el negro sencillamente podía haber simplificado, podría haber realizado este cambio: caballo por D3. Y tras C por D3, pues bueno, buscar más cambio de piezas con la jugada F5, todo estaría controlado, no habría ningún problema para el negro en esta posición, e incluso tiene cierto contrajuego. Pero Anisgiri comete esta imprecisión: la jugada G6, que de pronto convierte en vulnerables todas las casillas negras del enroque. Pero hay un alfil de casillas negras que defiende todo esto. No parece tan terrible. No parece tan terrible, salvo que este alfil desaparezca con este sacrificio. Torre por G3. Sacrificio de calidad. Una interpretación magnífica. por parte de Hans Niemann. Eh, este sacrificio será temporal. y es el primero de dos sacrificios eh, que vamos a ver en esta partida. Este fácilmente explicable. El segundo también podremos explicarlo. Pero mucho más complejo técnicamente. Y desde el punto de vista de la proyección en el final. Torre por G5, H por G5, caballo F6. Esto es lo que hemos conseguido, que el caballo pueda alojarse en la casilla F6. Ahora cuidado, porque este rey eh, va a venir a una casilla negra. La casilla blanca está tomada por el caballo. Y si viene a una casilla negra, que lo tiene que hacer necesariamente, habrá descubiertas contra el rey. Caballo de 7, jaque F6. Caballo por F8 y torre por F8. Y detengámonos aquí un momento. Después de todo esto, de, después, después de estos fuegos de artificio, el material está equilibrado. Parece que Hans Niemann no ha conseguido nada. El alfil ha quedado cegado con su peón. El caballo es un caballo muy poderoso. Y no parece que esté claro así de entrada qué es lo que ha conseguido Niman con esta suerte de maniobras, este torre por g5, la entrada del caballo en f6, pero vamos a ver cuál va a ser la ventaja estratégica que ha conseguido gracias a esta sucesión de jugadas. Ahora, tras alfil c4, la dama mueve a cualquier sitio, vino a e7, pero otras jugadas hubieran sido posibles, dama e7... Alfil de 5, ahora este alfil es un alfil muy poderoso. Defiende, ataca y está dominando todo el tablero. Por lo tanto, ya podemos decir que Hans Niemann se ha hecho con una fuerte iniciativa, un fuerte cerrojazo, gracias a su poderoso alfil. Este alfil es claramente superior a este caballo. Pero todavía hay algo que resolver. Y es que el negro tiene un muy buen contrajuego. Puede tratar de debilitar la posición del alfil mediante el avance del peón de F5. E incluso también puede buscar abrir líneas con el avance del peón de G4. Es decir, el contrajuego del negro es claro, es fácilmente conseguible. Y si nuestro objetivo con negras es capturar estos peones y movilizar nuestra mayoría de peones del flanco de dama, tendremos que tener muy presente que esto es un riesgo en el que podemos incurrir en nuestra posición. Siguió caballo E6, dama B6, caballo F4. El negro busca su contrajuego y finalmente el peón cae. Dama por b7, el blanco tiene un peón de más. Dama e5, dama por a6, cae un segundo peón y Anis se lo ha jugado todo a este contrajuego. A la jugada f5. Tras f5, lo que el negro quiere hacer pues está muy claro, hay muchos temas tácticos, el caballo puede venir h5, g3, jaque, puede haber luego temas jaque con la dama, apertura por supuesto de la columna de la columna F y que este alfil quede sin soporte, sin su maravilloso soporte del peón de E4. Eh, Anisgiri se lo ha fiado todo, se lo ha jugado todo a una carta, a conseguir este contrajuego. Pero vamos a ver cómo Niman consigue secar este contrajuego de una manera eh, pasmosa: Dama C4, caballo H5, esto ya te lo he explicado, Torre F3, Caballo G3, Rey G1, F4. Eh, muy interesante el juego de, de Anish Giri. F4 da un soporte al alfil, libera a la dama, pero también está amenazando en un futuro avanzar el peón. Y ojo porque en el momento que este peón avance, si se abriese la columna, empieza a haber temas peligrosos. Que esta torre pueda pasar. Jaque, jaque, mate. O sea, empieza a haber ya amenazas latentes de mate por parte del negro. Niman juega con mucha precisión. Rey F2, Rey H7. C3, Dama E7, Dama B4 y G4. ¿Y ahora qué hacer? Porque mucho cuidado, porque el contrajuego del negro está siendo muy efectivo. Si jugamos de manera descuidada, por ejemplo, si movemos la torre a la única casilla a la que podemos llevarla, a la, a la casilla D3, nos vamos a encontrar con graves problemas, porque esta dama va a empezar a ponernos ya mucha presión. ¿Y qué hacer? Si evitamos el salto del caballo, por ejemplo, el Rey F1, seguirá F3, y nuestra posición de repente está saltando por los aires, estamos perdiendo con blancas, a pesar del material de más. Esta es una posición eh, muy muy complicada y muy negativa. Podemos decir que la partida está completamente perdida para el blanco. No hay forma de, eh, de liberarse de esta terrible presión que está imponiendo. Eh, Anis Giri, ¿no? Capturaría, hay amenazas de mate, jaque, luego mate cuando el rey venga h2. Es una posición perdida. Hans Niemann, consciente de esto, opta por esta decisión. Dama b7. Y esta es la bonita interpretación de esta partida. Este es el momento, yo creo, más importante. Dama b7 propone un cambio de damas en un final en el que va a entrar al final con esta torre de menos es, es, también es verdad que con algunos peones de más pero vais a ver dama por b7 alfil por b7 g por f3 g por f3 y ya digo el negro ahora tiene una torre el blanco lógicamente tiene tres peones tiene tres peones eh, o sea tiene seis peones contra tres pero no tiene la torre tiene una pieza menor y ahora Anish Giri me gusta mucho lo que hace la jugada de cinco muy interesante entrega el peón a cambio, fijémonos que si este peón se mantiene en la casilla de 6, no hay forma de que esta torre entre, en, entre a jugar. Incluso se podría producir un fuerte cerrojazo con el alfil en D5. Por lo tanto, es preferible entregar este peón, hacerlo en buenas condiciones y tratar de, le, de levantar este bloqueo, el bloqueo del alfil con la jugada o con la maniobra caballo H5, caballo F6 y luego bueno, pues que la torre contribuya a desalojar a este poderoso alfil que está apoyando el avance de los peones. Siguió caballo H5, A6, caballo F6, alfil C6, no puede perder el alfil, que es el alfil que justifica toda la estrategia, caballo E8, B4, sigue avanzando los peones, caballo C7, B5, alfil y dos peones contra caballo y torre, el peón de C3 de momento está muy alejado, y torre f6 una jugada también muy inteligente ¿por qué? porque tras a5 perdón tras a7 eh, sigue este sacrificio defensivo torre por c6 b por c6 y todos los peones de pronto han quedado desarticulados es verdad es verdad que el blanco tiene cuatro peones pero no tiene el caballo y había que ser capaz de predecir todo este final para meterse en este tinglado, que no es nada, nada sencillo. Cuando te lo cuentan, pues sí, se entiende todo bastante bien. Pero es muy creativo el juego por parte de, eh, de Hans Niemann. Siguió G5, Rey E2, Rey G6, Rey D3, Rey F6, Rey C4. Rey e7 el rey viene a la defensa de momento el avance está bien controlado por el caballo y el rey tendrá que contribuir para que no avance el peón de, C, de c6 rey c5 caballo a8 cómo progresar con blancas en esta posición no podemos avanzar el peón de h de a no podemos avanzar el peón de c6 y el peón de c3 está doblado parece que no podemos progresar mucho pero c7 muy buena jugada rey d7 C8, corona rey por C8 y rey C6. Ahora el peón ha quedado desbloqueado, el peón no, no es alcanzable porque hemos conseguido la oposición con el rey y al negro solo le queda una jugada, mover el caballo. Caballo C7, E5, caballo A8 y ahora ya hay un problema adicional. El negro tiene que estar pendiente de que no corone el peón de E5 y que no corone el peón de A7 y esto ya sí que es demasiado e6 rey de 8 rey b7 y aquí se impone el decoro y eh, anisgiri tiene que abandonar no es posible hacer nada en esta posición única jugada por ejemplo la jugada a caballo c7 se encontraría pues con que el peón sigue progresando c4 y qué hacer en esta posición qué haces es que no puedes hacer nada si capturas el peón pues coronan si mueves el rey pues pierdes el caballo y si no haces nada pues perderás el peón y perderás la partida así que partida muy muy bien jugada por parte de los dos pero especialmente fino Hans Niemann en este final que me ha encantado la interpretación os lo quería comentar y, y quería que vierais pues esto esta forma ¿no? de calcular que muchas veces es muy precisa en estos grandes jugadores ¿no? jugadores que tienen más de 2.700 puntos de Elo y donde se ve realmente pues todos estos matices y estas sutilezas que son claves para hacerse con la partida en el final. Espero que hayáis disfrutado, amigos, y como siempre, os envío un cordial saludo. ¡Chao! Si te gusta la estrategia y el concepto en el tablero, estás en el lugar perfecto. Aprender ajedrez es mucho más que un juego. Si tú piensas, y yo pienso los dos, vas más, más lejos. Quédate en sus manos